Israel Unido en Cristo no estamos afiliados a ningún otro grupo israelita. Israel Unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos, ni aprobamos ninguna act ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier plan que cause daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes. Para informar a cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico capítulo 5, versículo 1. Yep. Right. Hey, Shalom. Uh, Shalom, ¿cómo estamos? Somos Israel New Unidos en Cristo, aquí en Arizona. Aquí estamos con la. Uh, soy oficial Isaacar, con, uh, conmigo es oficial Oficial Salomón. Y también oficial Ishaya. Ishaya. Uh, la, 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 el entendimiento que vamos a dar hoy en día va a ser del tribu de ifraín. ifraín muchos de nosotros uh, que estamos comenzando despertando de la verdad me estamos mirando la, uh, mi, uh, leyendo más el, el antiguo testamento y mirando que porque muchos de la, lo que pasa en las iglesias Comienza sí, y te dice el pastor, oh, lee el, los uh, uh, evangelios. Empieza, sí, empieza en Mateo. Mateo, comienza en Mateo, lee, lee el Salmos, ¿verdad? Y, y nosotros, nos, no, no entendiendo la, la Biblia o sabiendo la, la Biblia, leemos eso y es todo. Pero tenemos que despertar y, y leer la Biblia, porque si leemos la Biblia vamos a agarrar más entendimiento y vamos a mirar, vamos oh, pues, Uh, vamos a mirar y vamos a tener preguntas. ¿Verdad? Vamos a dar el entendimiento de Efraín. De ¿Por qué Efraín? Efraín um, es de lo, uno de los doce los, de los tribus. Uh, pero si, si, si miras, si, si miras en Génesis, vamos a ir a Génesis, comenzar en Génesis. Si miramos en Génesis 41, 41 y versículo 3. 50. Libro de Génesis, capítulo 41, versículo 50. Y nacieron a José. A José, ahí es especial. Naci y, 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 y nacieron a José. José, ¿quién es José? José es uno, un, un hijo de Isaac, ¿verdad? Y, y es parte de los doce tribus. Tenemos que mirar que, que era primero José. Acuérdense que José. Fue, fue para, eh, los sus hermanos lo vendió a esclavitud uh, a Egipto, ¿verdad? Y, y, y era propósito para, para, ¿para qué? Para salvar los doce tribus de Israel y el la, y linaje, y la, y la, ¿verdad? Uh, lee. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. O so aquí había do, dos, dos hijos que, que, que tuvo... Uh, José, ¿verdad? Lee. Los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. So ahí dijo Manasés, verá. El tribu de Manasés, verá. Es el, el primero hijo, acuérdense eso, lee. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y okay. toda la casa de mi padre okay. y llamó el nombre del segundo Ef Efraín ese es el segundo hijo, ¿verdad? Lee. Porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto ese es el, no el nombre de Efraín se significa fructificado yo soy frutificado, ¿verdad? Ese, ese, ese es el nombre. Eso es el segundo. Y Efraín es el segundo, ¿verdad? El, el, el segundo. Uh, Sigue leyendo. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Okay. Más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan. Ok, de, de ahí va, vamos a ir brincar del, bendi del bendición. Del bendición, y Karen. el bendición, porque hay, cada vez que, que tiene un, un hijo, un señor, uh, una, un hombre y un hijo, el bendición sigue al primer, el primer hijo que tuvo, no el segundo, el tercero, ¿verdad? Todavía te había una ley que si, si, si el primero hijo se moría, el segundo tenía que tener un hijo. Su primer hijo, va a te, él va a tener bendición, no no a él. O sea, era muy importante todo eso, lo que estaban haciendo, ¿verdad? Um, 48. Y, yeah. Um, a 42. 49, 19, yeah. 20, 21, Vamos a, uh, a mirar aquí el bendición que, que dio. His hands on head. Yeah. Okay. Okay. El libro that, de Génesis uh, capítulo 48, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendiceré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios. Me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manases a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus mandos adrede, aunque Manes, Manasés era el primogénito, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde, desde que yo soy hasta, hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en, en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín aquí está mirando el, el, el punto está, está poniendo el, el, la mano ¿qué dijo? la mano a, eh, a, de la a mano derecha. La, de derecha la mano derecha está poniendo aquí, en, en, Ifraín, en, en Efraín pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza pensando, de Manasés. Eh, papá, está, está viejito ya y no entiende. La bendición siempre va para prim, primero, pero no estaba, ¿verdad? Porque me lo, lo, lo que va a decir aquí. Lee. Versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, Padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, ven, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendicirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros. Y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, a la cual tomé yo de mano de Amoreo, Amoreo, con mi espada y con mi arco. So, ahí miramos, uh, ahí está el foto y está mirando ver a mira la gente. Yep. Es, este foto viene de los libros de, de, de Rusa. Eh, los uh, la, pintaron aquí en rusa en rusa lo, uh, uh, cat los catacombs en rusa son son y ese es el aquí mirando los, los dos hijos uh, que están dando uh, la bendición, bendición. Jacob a y a uh, Efraín y si estos estos libros los tienen hoy por miles de dólares no están no son baratos estos libros y no los encuentras en una biblioteca normal esos libros están escondidos en universidades y también en la um, no la catedral en um, Rome. Ro Roma. Romania. Yeah, I but what's, Romania. what's that um, in Rome in Italy where they have the big um, oh, the, the, uh, the Pope lips. O oh, el Vaticano. El Vaticano. Estos libros, estas imágenes las tienen escondidas en, lo, en el Vaticano. Estos libros son caros, de, como dije, miles de dólares, ¿ok? No, no, estos libros están, no están baratos. ¿Por qué? Porque están escondiendo la verdad de esta, estas imágenes y, mi, y fíjense, son morenos, uh, Efraín, Jacob y Manasés, sí, okay? mu mucho, Mucha gente en este, en este libro tiene el pelo uh, 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 como, es, uh, como lana. Como lana. Como dicen las escrituras, porque ese es el, el, el color y el textura de, del, del pelo, del, de la, del piel y, y, y el pelo, y es negro, ¿verdad? Um, so allí miramos que, ¿dónde, dónde vino Efraín, porque muchos, muchos preguntan: pues, uh, los 12 tribus de, de Génesis y los 12 tribus de, de, los, de los últimos libros de los um, Apocalipsis eh, son diferentes. ¿Verdad? Dicen, dicen eso. Es que por eso es lo que pasó. Y fraigín y Manasa uh, y si er, er, eran en lo, parte de los doce tribus. ¿Verdad? Ok. De ahí vamos a ir a... Y es, es muy importante porque él dijo, va a ser más grande que, 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 que mi hijo. Vamos a ir a... Um, Durama 3317. Vamos a mirar dónde, dónde, dónde está... Efraín, hoy en día en la tierra, porque dicen que es mucha gente dice que ah los doce tribus están perdidos, están perdidos, no, no están perdidos en donde están, pero están perdidos en, en, de que están perdidos entidad. afuera de la, de, la, de, la, de la entidad, ¿verdad? De lo de lo, las leyes, del entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Sugerencia, eso sí están perdidos, ¿verdad? el libro de Deuteronomio capítulo 33 versículo 17 como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de Búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Ifraín, y ellos son los millares de Manasés. Okay, Ronaldo, un, un, un ronaldo es el el el. Uh, what's the word they use for a uh, unicorn? Un toro. pero ahora, voy a explicar porque dice un toro. Si. No está hablando de un toro aquí. Si, si, uh, está hablando de un racino de serante. Lo va a comprobar. Give me one sec. Sí, sí. En different, in different, different version, right? Yep. Mira, aquí aquí hay un foto.

Él tiene, tiene dos, dos cuernos, ¿verdad? Tiene, tiene dos cuernos el, el reino, ¿verdad? Es muy importante. Y, es, y y en los últimos días, cuando, cuando habló uh, Israel a sus hijos, eso es muy importante, lo que dijo, 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 dijo puso aquí Moisés el entendimiento de, de dónde va a estar a uh, los doce tribus, ¿verdad? O los diez tribus, disculpe. ¿Ya? No, a rhino there? no ok. okay. A no. ¿Y ye, read, it, read it again. El libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de, manases, so de mira, Manasés. Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, ¿verdad? Marza, Mana, ¿verdad? Uh -huh. Esos son los, los, los uh, que, que van a que en, en, empujar los uh, hijos. De, en, ¿En qué lugar van, van a empujar? Porque miramos en las escrituras dónde están la gente o, o pasaron, ¿verdad? En, uh, en Israel en la tierra de Israel África África um, todo lo que está en el este, ¿verdad? Pero lo que está en el west en el west, no, no, habla, no habla la Biblia, ¿verdad? O sí habla sí habla pero no, no, no dicen ellos porque uh, porque no, de, no tienen entendimiento sí los los uh, musulmanes no 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 musulmanes uh, hormones doctrinas que vino Jesucristo, que un hombre blanco, no Jesucristo de la Biblia, pero un hombre blanco, César Borchier, mm -hmm. vino a este, a este lado del mundo a hablar con los indios nativos, ¿verdad? Sí. Que, que es mentiras. Es mentiras. Uh, no, hay, no, hay, no hay historia que, que, que Jesucristo o un hombre vino, vino aquí a hablar con, con ellos, ¿verdad? Um, ¿Y llegar, papito? Mm, yeah, ¿De okay. right Aquí, aquí so es uh, Reina Valera Antigua. Yeah, Esa este es, este es la Biblia Reina Valera Antigua. el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 17. Él es aventajado como el primogénito de su toro y sus cuernos, cuernos de unicornio. Con ellos acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y estos son los diez millares de Efraín, y estos los millares de Manasés. Sí, ahí dice como dicen en inglés, el, el unicorn, ¿verdad? Uh -huh. y, y este es un símbolo, es, es un, un foto de unicorn. Siempre, siempre miramos un unicorn como un, un caballo con un cuerno, ¿verdad? Uh, y queremos siempre lo miran como una... My pony. Como una... Como, como digo, algo, ¿cómo uh, Como Bigfoot, ¿verdad? Uh -huh. Que nunca se mira, es un, 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 un caballo que no se mira y, y, y está perdido. O, o, o nomás... más animal mitológico. ¿sí? Eso es lo que ponen, ¿verdad? Pero en la, en la Biblia si sí existe, ¿verdad? Put the rhino back up. El, 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 el. Y eso es muy importante porque él tiene, no más tiene un cuerno, tiene dos cuernos, ¿verdad? Y eso lo, ándale, y eso es lo que dice la escritura uh -huh. de Efraín: de Efraín sí, el, que, el, el gran, coge. que Efraín iba a ser 10 millares, ese es el cuerno más sí. grande, y Manasés iba a ser el. el Millares, millares, o ibas el, el cuerpo más chico, okay. es más chico, es, es, Esos son la gente, la, la, esos son los tribus que us, uh, usaron a empujar a la gente aquí a este lado del, del mundo, ¿verdad? A los, los, dos, los diez tribus, ¿verdad? Así es. So ahí, ahí vamos a regresar, vamos a regresar a. No, vamos a ir a la apócrifa, uh, segunda Esdras. No, dame la del mapa, la mapa donde, donde empujaron dime, um, the Caribbean, the, el lugar. ¿Dónde va a estar Efraín hoy, hoy en día Hoy en día Efraín es los llamados puerte, puertequeños, ¿verdad? En Puerto Rico. Eso es good. Yeah, that was good. That was good. Empujar, ¿verdad? Vinieron aquí. Aista, it's not that clear, but no, no, probably a smaller one. Get a smaller, smaller. I don't know what my chico. This one. Yeah, está bien. Pa que miren. How's that? Yeah. Lo verde, lo verde que está chico ahí es en las uh, islas. Las islas calabeos. Um, vamos a ir al a, a Apócrifa. Segundo Esdras, um, versículo 13. Es de, es de libros apócrifas que quitaron de la Biblia. estaban pensando ahí que dijo, dijeron algo. Es el, la Biblia en, ingle, en inglés dice uh, Authorized King James. De uh, Santiago, de Rey de Santiago lo, lo, lo dejó a hacer traducir, ¿verdad? Pero también el Apócrifo dice aquí, Authorized King James. Igualmente, porque son los mismos libros de la Biblia, pero que lo quitaron, ¿por qué? Hay historia allí y el entendimiento de, de los, uh, los tribus, ¿verdad? Y los, los, los otros libros de Ezra, ¿verdad? Se, segundo Esdras uh, capítulo 13 vamos a comenzar el, el 40, ¿verdad? Dame un segundo, está. Es este este ese, el do, dónde do, y cuándo vinieron los 10 die, tribus aquí de este del mundo. Sí, 10, no los 12 porque en el tiempo de Jesucristo había había lo que a mí. Okay, put me put me with um um the map. No, put me so okay. I can Um, la gente Que La gente que, que vinieron a este lado del mundo Eran los diez tribus Y aquí van a enseñar que Como en otras clases ha, ha enseñado Nosotros que había una división En los 12 Tribus, había una división en los 12 Tribus de Israel Ok Vamos a, vamos a agarrar, segunda vez tras, uh, El, el Cuarenta el libro de segunda de estas, capítulo 13, versículo 40. Esas son las diez tribus cuales fueron llevadas prisioneros fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Osea, quien Salamanazar, el rey de Asiria, llevó cautivos. Y él los llevó sobre las aguas por lo que ellos entraron a otra tierra. Mas ellos de común acuerdo se determinaron de... Uh, se determinaron que ellos dejarían la multitud de las naciones y salieran a un remoto país donde nunca hombre habitó. Que ellos allí podrían mantener sus estatutos, cuales nunca mantuvieron en su propia tierra. Y entraron en el Euphrates por, por los pasajes estrechos del río. Ahí dejo algo muy importante: que van, van a ir a una tierra que nunca hombre ha ido, ¿verdad? Uh -huh. Eso es muy importante porque. Miramos, como dije, dije uh, más tem, eh, temprano, ya estaban en el, en el este, este, ¿verdad? En el, todo por el este estaban allí, hablaban de, de la escritura donde, donde estaban la gente allí caminando, pero en este lado del mundo, que es el, el oeste, uh, los uh, llamados Américas, ¿verdad? Llamados Américas, porque yo digo llam, llamados Américas porque ese nombre viene de un hombre uh, italiano. Uh, Américo uh, Vespucci, um, Lios, no, no, es, uh, ¿verdad? Américo Vespucci, mm -hmm. está como con el otro nombre de África. Um, el ese nombre vivo más más tarde, ¿verdad? You got the, the, uh, 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 uh Julius put, uh, put that yes. up in, in here, a little bit. Go ahead and read them. Mas ellos de común acuerdo se determinaron que ellos dejarían la multitud de las naciones y salieron a un remoto país donde nunca hombre habitó, que ellos allí podrían mantener sus estatutos, cuales nunca mantuvieron en su propia tierra, y entraron en el Eufrates por los pasajes estrechos del río, ya que el más alto ya que el más alto entonces mostró señales para ellos y ayudó a calmar el torrente hasta que ellos hubieran pasado, ya que debido de aquel país había un gran camino para recorrer. Esto es de un año y medio y la misma región es llamada Arzaret. Un año y medio, un año y medio. Este es tiempo el tiempo que duraron para llegar a este lado del mundo. Y, y cuando miran... Um, lo que, lo que dice la Biblia aquí, el tiempo. ¿Did you read uh, what's it called? Or no? Yes, Arsareth. Okay. Arsareth. Vamos a mirar aquí en la en, en uh, Enciclopedia Judea. Porque aquí dan el entendimiento, que esta palabra Esa es muy importante. Tienen que mirar la historia, tienen que mirar dónde están, porque también Colombes, cuando él vino aquí, eh, él miró y entendió lo que quién estaba aquí y cómo llegar por las escrituras. Estaba mirando, él estaba mirando lo que lo que estaban las escrituras, ¿verdad? Solomon, eh, go ahead. I got it. You got it. You got it. Oh, oh that's it's in English. I got it in Spanish. Oh, Arzare en el Enciclopedia Judéica. el en nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la morada del hombre. En la que habitarán las, las diez tribus de Israel, observando las leyes de Moisés hasta el tiempo de la restauración. Según el libro de Esdras, eh, capítulo 13, versículo 45. Colón, o sea, Cristo, Cristóbal Colón, identificó América con esta tierra. Con esta tierra, Arzaret. Arzaret, ahí está enseñando que qué. Esto, el el, el llamado Américas es esta misma tierra que vinieron que los diez tribus de Israel. Por eso cuando vinieron aquí, digo, I ¿Qué dicen en, en Columbus, Go, aquí yo uh, descubrí, uh, disc I discovered in, uh, the Américas, ¿verdad? Y que, que él, él, él encontró aquí la, las tierras de las Américas. No, este, esas tierras ya estaban aquí con, con qué? Israelitas. Y ya, ya estaba nombrado, el Altísimo Dios lo, no, lo, nos dio el nombre Alzaret. Este lado ya tenían que, que hoy en día son llamados indios nativos, ¿verdad? llamados mexicanos, portiqueños, dominicanos, uh, uh, centro, de Centroamérica, ¿verdad? Los, los, uh, de, de, de Brasil, ¿verdad? que son los otros tribos. Hoy en día estamos hablando de Efraín, pero todos los otros tribus estaban esparramados de aquí, hasta, hasta el, el norte, parte de, 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 de Canadá, hasta el más, más sur de, de, de Brasil, ¿verdad? Um, es, es lo que es. vamos a regresar a la, uh, la, la escritura. Demi si puedo, para comprobar que la, lo que leímos en Segunda de Esdras está en la Biblia. Dame, Segunda de Reyes 17, porque lo que leímos. Está también en la Biblia. No estamos leyendo otro libro diferente. No estamos leyendo ningún otro, sí. otra cosa rara. Okay, no estamos leyendo la Biblia. Segunda de Reyes 17, versículo 1. En la Biblia, el libro de Segundo Reyes, capítulo 17, versículo 1. En el año duodécimo de Acas, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. Hijo de Elá en Samaria sobre Israel uh -huh. y reinó nueve años. Ahora, dame un segundo. Voy a leer aquí en segundos de esas trece. Dice: Estas son las diez tribus. Dame un segundo. Estas son las diez tribus cuales fueron llevados prisioneros fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Osea. Go ahead. E hizo lo mano. Digo, digo uh, versículo 2: E hizo lo malo ante los ojos de Je Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Uh -huh. Contra este subió Salmanazar, rey de los asirios. ¿Quién? Salmanazar, rey de los asirios. Ahora, igual, segunda Esdras, capítulo 13, versículo 40, otra vez. Esas son las diez tribus cuales fueron llevados prisioneros fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Oseas, quien Salmanazar, el rey de Asiria, llevó cautivos. ¿Coger? Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Y le pagaba tributo. Ahora, dame Esdras, el libro de Esdras, capítulo 1, y empezamos en versículo 1. Esdras. Esdras capítulo 1 porque esto pasó, ok, los israelitas estaban en cautividad y no nos dejaron ir rápidamente. Pasó años, pasaron dos cautivi cautividades. Pasó la cautividad de los asirios, luego pasó la cautividad de Persia. Y el rey Ciro de Persia, lo vamos a leer aquí en Esdras capítulo 1, versículo 1, nos dejó ir y dejó ir al, al rey del sur, que son uh, Benjamín, Judá y Leví, regresar a Jerusalén a construir el templo de Dios y a los demás, el norte reino de Israel. Nosotros no regresamos a Jerusalén, nos fuimos al otro lado del mundo, al, al, a la al oeste, el oriente oeste. Read that. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, uh -huh. para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y el cual hizo pre pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edif edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, esto no quiere decir que él se convirtió en israelita. Dios le puso en su espíritu: Deja ir a mi gente para que construyan el templo de Dios. Ok, no es, no es profecía que hoy en día Donald Trump puso a uh, uh, el What was it, que puso en, en Israel um, Oh, en Tel Aviv. Tel Aviv no es profecía, eso no es lo mismo que pasó antes. Coger quien hay, haya entre vosotros. De su, de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá uh -huh. y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, versículo 4 va a ser el punto de, por, de que nos dejaron ir y que las, los restos de las do, uh, diez tribus al reino del norte vinimos a este lado del mundo. Come on. Versículo 4. Y a todo el el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Ahora, lee el versículo 4 otra vez. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more. Ahora, todos los que hayan quedado, porque no todos se fueron de Persia. No todos se fueron de, de Asiria. Unos regresaron a Israel, otros se quedaron y que dijo, ayúdenle a los que van a regresar a Jerusalén, ¿para qué? Para que construyan el templo de Dios. ¿Y qué hicieron los que se quedaron atrás? Tomaron consulta juntos y... y, 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 y Llegó la profecía de, de Telunomio 33 y 17 que los líderes iban a empujar a los pueblos, a las, 12, a las 10 tribus de Israel, al otro lado del mundo, porque se quedaron atrás, no regresaron a Jerusalén. That's all they got. Okay. So, ahí, tamo, mira, ahí, ahí miramos que lo que es la tierra hoy en día, llamadas Américas, uh, es, está encontrado en la Biblia es muy importante porque ahí van a mirar dónde están los uh, dos diez tribus de Israel o los, los, los llamados perdidos Israel, de, de hijos de Israel, ¿verdad? Así es. Okay. De ahí vamos a, a regresar a la a la lo que estamos leyendo en, la, en el y el día la próxima, ¿verdad? Okay. Mm -hmm. um, vamos a comenzar a los libros. Um, put me de la historia. En la historia, vamos a ir a la historia de, 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 de Puerto Rico, porque la historia es muy importante que estamos mirando hoy en día, uh, porque están pasando por las oh, maldiciones a hoy en día todavía. Eso no es nuevo, ¿verdad? Aquí está en, el, en, el, en, el, en la página de, de la historia, Historia.com uh, dame un segundo, let me. Porque todo, también los nombres que estamos usando hoy en día, Puerto Rico, um, mexicano, mexicano uh, América, todos esos nombres tienen una, un lugar donde vinieron y entendimiento lo que es, ¿verdad? Cada 10 años le cambian el, el nombre de aún un, un uh, llamado los los israelitas, negro americano, mexicano, latino. Hispano, lat, ¿cómo es? La next, la next, ya. La next, ya quiero poner la next porque uh, el hombre latino es uh, uh, masculino, masculino ¿verdad? ¿Listo? Yeah, ready? Ready. Okay, so esto es historia.com de Puerto Rico. Está en inglés, pero lo tengo traducido en español. Puerto Rico es una gran isla caribe, caribeña, desde aproximadamente 3.500 millas cuadradas, ubicada en las Indias Occidentales. Es la isla más oriental de la cadena de las Antillas Mayores, que también incluye a Cuba, Jamaica y la Española, dividida en Haití y República Dominicana. Después de siglos de dominio en... El, Dominio español, Puerto Rico se convirtió en un territorio de Estados Unidos en 1898 y ha sido un gran parte de autónomo desde mediados del siglo XX. Tiene una población de unos 3.4 millones de personas y una cultura vibrante formada por una mezcla de influencias españolas, estadounidenses y afrocaribeñas. Es, es, quiere poner eso porque, mira, mixtado ¿verdad? mixtado y quiere ir para una escritura porque dice mixtado español. Ah, yo soy español, yo, yo, yo soy, español, mixlado, yo soy sí. africano, yo soy todo eso, pero mira lo que dice la vida de, de, de Efraín. Vamos a ir a, a José. Um, uh -huh. Algo muy importante porque dice, oh, pues, tiene, tiene mucha gente que trae, trae la rutina que, ay, tú eres muy, muy clarito, no eres de los tribus. Si no eres negro, no, no eres de los tribus. Pero dice la Biblia que eres de la, cuando eres de la semilla, la semilla sigue, ¿verdad? Porque hay mucha gente, como por ejemplo el Bob Marley, eh, su papá eh, no, no era africano o no era llamado um, de Jameca, ¿verdad? Eh, eh, era algo diferente, ¿verdad? las fotos? ahí? No. No, Ok. Um, There's some. Go ahead. El libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. So, eh, eh, Efraín se ha mezclado, no más Efraín, todos los restos de los diez tribus de, de Israel, ¿verdad? ¿Lea? Efraín fue torta no volteada. Tro torta no volteada, como cuando ustedes con, cuando ponen un, una torta en el, en el comal. Y no lo voltean, ¿qué tienes? Qué, tiene ¿Cómo se mira esa torta? Un lado se mira uh, clarito y uno tostado, ¿verdad? ¿Verdad? Como dicen una, una broma, oh, a usted a, cuando, cuando hablas con los negros, uno un algo negrito sale un, un uh, niño más, más negro que otro y dice, ah, no, ese está muy tostado en el sol, ¿verdad? Uh -huh. Está tostadito el mijo, por eso está negro. Uh -huh. O le, lo dicen el nombre negro, oh, ¿dónde está el negro? Oh, ya está el negro. Verá, el negro Tomás, como dice. Uh, verá, ahí miran la estructura del pelo, verá, unos muy, muy claritos. Y si se sorprende a una gente cuando los miras y, y, y tienen pelo, pelo rubio, ¿verdad? Esta hermana puede uh, pasar por, por gringa. Si no, si no habla español, aunque okay, mucha de nuestra gente dice, oh, mira, es, es gringa, es americano, estadounidense. Pero al hermano lo ven, oh, es, es hispano. Porque tiene la piel más clara, pero estos dos hermanos y hermana es puertorriqueña. Let me look at some. We have some y el lo, lo otro con pelo, muchos tienen el pelo. Uh, 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 Aquí está otra otro ejemplo. No, oh, pues esa es negra. Sí, esa es americana, esa es afrocaribe, esa no. Este hermano, estos hermanos son puertorriqueños y esta hermana es también puertorriqueña, porque te, podemos ver. Eh, nuestra gente de las, de las islas, unos son bien morelos, unos son bien blanquitos, ¿ok? Pero isla, eh, eh, la escritura dice que Efraín es como una torta no volteada, discúlpame. Así es. El libro de Salmos. ¿Qué tienes? Oh, yeah, El libro de Salmos, capítulo 106, versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y so, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. So, eso también, por eso somos so, llamados la, católicos, ¿verdad? Son católicos. Los han so, 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 me, mezclado con qué también la cultura. Mira, comienzan a agarrar la costumbre de otros uh, 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 naciones. Mm -hmm. Let's go back to the, uh, Article? Article. Okay. Okay. Dice uh, 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 población nativa, la población uh, la población taína nativa de Puerto Rico cuyos antepasados cazadores recolectores se asentaron en la isla más de mil años antes de la llegada de los españoles. La llamó Borinquen y se refirió a sí misma como Boricua, un término que todavía se usa en la actualidad. Eso ahí, borin, borin, ese, 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 nombre, ese nombre es hebreo. Si no, no, no creen, es hebreo. Hebreo, la tierra de los bravos señores. Eso es lo que significa, significa ese, ese nombre, ¿verdad? Valiente, sí. Valiente, disculpe, valiente. Valiente, la, la, Tierra de los valientes uh, señores, uh -huh. eso es lo que es. En hebreo, ese nombre viene de hebreo, todavía se usa hoy en día. Um, give me one second. During, okay, right there. Durante su segunda expiación a las Indias en 1493 Cristóbal Colón devolvió a varios taínos cautivos a Borinquen y reclamó la isla para España. Let me stop rapidito, déjame parar ahí. Mira lo que dice. Cuando regresó Cristóbal Colón en 1493, devolvió a varios taínos cautivos a Borinquen. Devolvió. Lo so, que hizo primero los llevó a España. Dame de tu 28, 68, para los incrédulos que dicen que nuestra gente puerto rico, puertorriqueños, que los hispanos, no somos israelitas. O sea, no fueron en, en, en barco, ¿verdad? Ajá. 68. El libro de Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto, en naves vas a regresar a esclavitud o captiverio en qué en naves en naves Come on. por el camino de cual te ha dicho nunca más volverás y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas uh -huh. y no habrá quien os compre y nadie nos ha salvado hay hombres fuertes y poderosos Uh, que han tratado de salvar a nuestra gente, como Pedro Alviso Campos, okay, un hombre muy valiente. Uh, ten tenemos gente como The Young Lords, okay, Chacha Jiménez, y todavía estamos en las mismas condiciones. Okay, y el único que nos va a poder salvar es Jesucristo. Sí, es, 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 es lo que estamos uh, mirando hoy en día, que siempre buscamos a otras naciones, Uh, Puerto Rico es muy, muy grande porque ellos buscan, se miran cuando, mira, ¿acuerdan cuando lo que pasó eh, allá en el, el, el Hurricanes, ¿verdad? Hurricanes, sí. Um, y luego fue para allá el Trump, ahí como un, una. Duró, duró Trump para llegar a, a darle ayuda No a quiso, Rico. sí, lo hizo, lo hizo muy a huevo, lo hizo, no quiso hacerlo. Uh -huh. le, le dio, le estaba tirando. a um, papel de rollo como chiste verá a la gente uh -huh. uh, y es nosotros estamos mirando un lugar que, que queremos buscar que, que el, el llamado hombre blanco es bueno o es es uno es mi amigo y no la historia tiene, dice algo diferente verá léeme un segundo el en la la vida que estamos viviendo hoy en día es, es, es un castigo que tenemos que, que pasar. Tenemos que pasar. Eh, eh, y pagamos, hacemos, ya hicimos nosotros el, 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 el error para reci, recibir el castigo, ¿verdad? Y los castigos son las maldiciones, ¿verdad? Que hablan de la Biblia. Tenemos que pasar, uh -huh. ¿verdad? Todos los tipos, no, no más unos, ¿verdad? Y todos andan pasando. Cuando miramos nosotros, ¿qué pasa? Cuando. Nosotros miramos lo que estamos pasando, qué es el, 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 el uh, resultado de, de, de que tenemos que hacer para, para cambiar y es guardar los mandamientos. ¿Verdad? Oh gosh, ok. Um, yes. Okay. During, estamos ahí, durante su segunda expiación expedición, expedición a las Indias, en 1493, Cristóbal Colón devolvió a varios taínos cautivos a Borinquen y reclamó la isla para España, llamándola San Juan Bautista. A ver, mirando ahí, ¿qué? Que, que, ¿Usaron la Biblia para su manera? Porque ellos vinieron a matar, pero ponieron el nombre de Juan Bautista a esta isla. ¿Verdad? Lee. Um, Juan Bautista en mil 508, Juan Ponce de León fundó el primer asentamiento europeo, Capara, cerca de una bahía en la costa del norte de la isla. Capara pasó a llamarse Puerto Rico o Puerto Rico en 1521. Y, y es, es, es un chiste ya porque el, el, el Puerto Rico está rico, está rico en, en, la, en la fruta y cosas que te traen así y la, los animales. Pero la, el, el oro y todo eso robaron, robaron de la isla, robaron todo eso porque eso dijeron, ay, que este puerto está rico, por eso lo ponen ese nombre, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y mirando ya la, la gente de, de Puerto Rico, no están ricos, no viven, no viven, no, si ellos, no viven ellos como, como cómodos o viven en su tierra que deben que vivir, ¿verdad? Uh -huh todavía los no niños están en esclavitud, ¿verdad? Go ahead. Give me one second. Okay. Uh, con, con el tiempo la gente comenzó a referirse a toda la isla con ese nombre. Ah uh, There it is. Con ese nombre, con el tiempo la gente comenzó a referirse a, a toda la isla con ese nombre, mientras que la ciudad port, uh, portuaria se convirtió en San Juan. La viruela pronto acabó con la gran mayoría de los taínos y muchos otros fueron esclavizados por los españoles para extraer plata y oro y construir asentamientos. I got a scripture. Dame Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Porque la gente de, de Puerto Rico, la gente de la isla de Borinquen, perdieron su tierra. Y que dice aquí al último que los españoles durante el tiempo, la viruela pronto acabó con la gran mayoría de los taínos y muchos otros fueron esclavizados por los españoles para extraer plata y oro y construir asentamientos. Ahora, dame Lamentaciones capítulo 5, versículo 1. Vamos a empezar ahí. El libro de Lamentaciones capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Ahora mira, dice lo que dice Jeremías, mira nuestra, nuestra oprobio, mira lo malo que nos ha pasado y nos pasó por desobediencia. Leer versículo 2 otra vez. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Uh -huh. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Uh, versículo 2, uh, I'm sorry, dice, nuestra heredad ha pasado a extraños. Ahora, nuestra heredad, nuestras tierras, porque una heredad es algo lo que le pasas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿ok? Y es la tierra. Y nos, nuestra heredad, la tierra donde hemos vivido por miles de años ya no es de nosotros, ha pasado a extraños, a otra gente que son los españoles. Y le cambiaron el nombre, primero era Borinquen, porque así la nombraron los uh, Boricuas o la tribu de Efraín, que son hoy los puertorriqueños, y le, ya, le cambiaron a San Juan de Bautista y luego la cambiaron a Puerto Rico. Come on. Huérfanos somos sin padre. Uh -huh. Nuestras madres son como viudas. Y mataron a nuestros padres y ya no tenemos eh, ejemplos de un hombre en la casa. ¿cómo? Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Ahora, dale al versículo 6. Versículo 6. Al egipcio y al asirio extendimos la mano. Para saciarnos de pan. Y al egipcio y al asirio, quiere decir? A la gente que nos tiene en esclavitud, extendemos las manos para saciarnos de pan. ¿Qué quiere decir que a estos, a estas otras naciones tenemos que trabajar para ellas para agarrar, para ganarnos el pan de cada día? Come on. Nuestros padres pecaron y han muerto. Uh -huh. Y nosotros llevamos su, su castigo. Y por eso estamos en las condiciones que estamos. Por eso perdimos la tierra. Por eso perdimos nuestras uh, heredades. Nuestros padres pecaron y nos y han morido. Y nosotros llevamos su castigo. Versículo 8. Siervos se enseño, enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Los siervos. Son las otras naciones. Ahora los siervos que deberían estar sirviéndonos a nosotros están enseñándonos a nosotros. Las cosas han cambiado. That's all I got. Okay. Como to... leímos en el Salmos, ahorita dijo que por la falta de no destruir los otros pueblos, entonces estábamos inter, intermixiando mezclando con nosotros naciones mm -hmm. aquí dice igual los siervos que no destruimos por la mandato de Jehová él nos mandó a destruir los pueblos para tener nuestro reino Así y es. por la falta de no hacer eso ahora los siervos están uh, se, en señor. señor enseñorean de Son nosotros, nosotros. Yep. Spanish rule. España. There. Ok, demos un... Um, regla española, ok, la conquista de la España. Para producir cultivos comerciales como caña, de azúcar, jengibre, tabaco y café, los españoles comenzaron a importar más esclavos de África en el siglo XVI. También... Es, es, espera. Eso es muy importante porque no era era, era, uh, uh, no era coincidencia, coincidencia que vinieron los, los africanos, llamados africanos o negros, ¿verdad? A esta isla. No, ellos entendían que la gente que estaba en, en, en África eran del tribu de Ifraín, unos, ¿verdad? Y por eso lo llevaron para esa isla. Um, give me uh, 33 and seven, uh, 13 and 17 um, ahí dice que, que dio que dio que uh, caña, ¿verdad? Mm -hmm. de azúcar Tobacco. tabaco tabaco oh. café ¿Tobacco, y qué? Café. Café y ginger. Yep, ginger. Um, eso, es, eso es muy importante del azúcar porque Mira, voy a decir un poquito una historia. La, la, aquí en Estados Unidos, por eso muchos de, de lugares en la sur, en las islas más, están más pobres. Porque también uh, en Estados Unidos, ellos en, 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 en el año 80, ustedes lo que tienen edad, se acuerdan que pararon. A, a, a usar más el azúcar todo tiene azúcar aquí pero paran de usar el azúcar porque era era un como una un gancho que tenían a los otros países de, de, de darle de hacer dinero ¿verdad? Aquí en Estados Unidos si miras lo que tomas las sodas las, las sodas las cocas las lo, lo que lo que toma la gente ya no usan el azúcar ¿verdad? usan el uh, high fruit corn syrup la, la, la el, el mie ese miel de, de que viene de del de del de, de, de lote verdad del, gra del, del grano sí. verdad usan el grano y hacen el high fruit corn syrup eso es lo que viene ahí y eso es lo que pasó muchos también también ya, ya no compraron de, de Katy de, 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 de Cuba de Puerto Rico todos los lugares que se puede crecer ahí el, 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 el caña ¿verdad? Porque tiene, usa mucho mucho eso para, ¿para, qué? Para, para las sodas y todo eso, ¿verdad? Pero lee. El libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 13. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más... Es escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Soy ese príncipe de sus hermanos, ¿verdad? Porque mira, cuando vino Cristóbal Columbus y luego regresó a, a Elizabeth, ¿verdad? Les trajo los pájaros de, ahí, de, de, de Puerto Rico, les trajo las frutas diferentes, ¿verdad? Las frutas, como todo, de ahí dice que del sol, ¿verdad? Las frutas del, del sol, porque está bonito allí, venía, viene todo lo que está en trópico, viene uh, fruta. uh, las frutas, ¿verdad? Todo eso es algo que, que, que está rico ahí en la tierra. Esa es profecía que va a pasar en José, ¿verdad? Que es Ifraín hoy en día, ¿verdad? Lee en la Spanish Rules, papito. Um, Spanish rule dice um, regla española para producir cultivos comerciales como caña de azúcar, jengibre, tabaco y café. Los españoles comenzaron a importar más esclavos de África en el siglo XVI de África. Af y para vamos a ir para Lost Tribes and uh, este, hay, este es otro libro hablando de, de, de los uh, tribus, ¿verdad? Did you send that to me? Yeah, I sent it to you on uh, Telegram. Uh, okay. Is it up there? Yeah. Lee, okay, leer primero porque eso es muy importante que, que cuando vinieron oh. aquí en Estados Unidos. Read the brothers uh, highlights. Esas son las tribus, las tribus, y promesas. Oh, perdón, discúlpenme. tribus perdidas y tierra y promesas uh, y tierras prometidas. Um, the other one, the other, there's Another one, highlighted. I said you first. Yellow highlight. Yeah, that one right there. Okay. We do not know how how much concerning Columbus's crew of about 90 men aboard three ships. No conocemos cuánto del 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 No conocemos cuánto de, de los hombres de Columbus y, que son como 90 en tres barcos, pero al least one of them was an the Israelite whose presence as such was not merely accidental. Uno de ellos era un israelita que su presencia. Good, good, good. We lost something. Yeah, good. we're good. It's muy importante. Put the paper, put the one you had before up. So they can see it. I can see it right now. Right there. Ahí dice, dice que, que oh, el, el libreo y Aramek, verá, interpretó. Eh, eh, eso, esto vino a interpretar, a hablar, porque quería hablar con los, do, los otros tribus. Él entendía que los tribus estaban aquí en este lado. Por eso vino aquí a este lado de mí este mundo, ¿verdad? Uh, next one. One. Como acabamos de leer en la uh, enciclopedia judaica, que Cristóbal Colón identificó. Y aquí está diciendo, el, el oficial está sacando il, 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 información igual. Cristóbal Colón sabía mm -hmm. que la, el pueblo de Dios estábamos aquí en este lado del mundo. Mm -hmm. Identificó es el tierra de América con alzaret en la Biblia que él estaba leyendo. Este es el mismo libro aquí en la página tre, 364. no have el book with you? No. No, ok. Este es de la página 364, las tribus perdidas y, y, y tierras prometidas. Uh, esos indios, los indios, he told himself, se dijo el mismo, they are Hebrews. Son Hebreos, ok, son hebreos, y este es ¿a uh, ¿quién era este? Montesinos, sí, montesinos. Montesinos, sí, esos son, son hebreos, ¿verdad? Porque... Que los indios eran hebreos. ¿verdad? Y mira porque, porque dijo, ¿verdad? Le... Eventualmente una canoa apareció con tres hombres y una mujer. Todos de ellos eran indios. Al lugar. Donde Francisco y Montesinos estaban parados al, al fin del agua, al, al del lago. La mujer se abajó y habló con Francisco en una lengua india que Montesinos no podía entender. Aunque él percibía que estaba, era sido identificado en la conversación, ella después se volvió a sus compañeros masculinos. A explicar la situación. Después de oír sus palabras, se levantaron cuando fueron hacia Montesinos y dijeron esto y dijeron en to his utterance astonishment and to his utter astonishment y a sus y a sus y se sorprendió Montesinos que dijeron Shema Israel Adonai alohenu Adonai Ahud Hear O Israel the Lord God the Lord is one Ellos habían recitado en hebreo lo, el credo fundamental de, ju, de judío y esto se lee en Deuteronomio capítulo 6, sí, ¿ok? Sí, claro. So estos indios, el hombre, los hombres hablaron con montesino, con Montesinos en esto hablaron con ellos, dijeron Shema Israel a Adonai, Elohenu, Adonai, Ehud. Ok. Quita real quick. The I mean. Estos indios amados lo agarraron de aquí. Es el 6 El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Es eso correcto? Verse three. Verse three verse oh, versículo 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Uno es Y esto es el credo Fundamental De los judíos, de los israelitas Por eso estos tres hombres Estos tres hombres Y la mujer Hablaban hebreo Eran israelitas Ahora ya Ahora, ellos tuvieron una conversación. Y, y este, aquí estaban en Nueva York, este, uh -huh. este llamado Nueva York hoy en día. ¿verdad? That's right, sí, es cierto, porque el título de este, de este capítulo se llama Tribus Encontradas en Nueva York, así es. Ellos le, ellos le dijeron a él que, son, que ellos mismos son de la tribu de Rubén y que, de la, y que la tribu de José vivía en una isla cercana. ¿Verdad? ¿Y quién es José? Fraín? Ahí está Y Fraín y Manasa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué es la isla cercana? Boric Puerto, Rico. Puerto, Puerto, Rico, Puerto Rico. Puerto Rico es. O la isla de Boricua. Eh, eh, tiene, tienen que entender que, que es, esto es, uh, eso es la Biblia aquí, que, 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 que estaba guardada por mucho tiempo. Ya hoy en día tenemos profetas con el entendimiento ya en la tierra. ¿Para qué? Para a, a mirar la vida que no es una. una, una un de, de hadas. Una, una movie de, de Disney, ¿verdad? Mm -hmm. Este no es un movie de Disney, ¿verdad? Esto es real, no, Eso es, fantas pasó. no es fantasía. Fantasía, yeah. sí, ¿verdad? Vamos a ir a regresar de la. Spanish rule. Ok. Um, ok. Estamos. Um, estamos. Aquí. Ok. Um, también gastaron recursos considerables para convertir a San Juan en un puesto militar inexpugnable, construyendo un palacio fortificado para el gobernador, la fortaleza, así como dos fuertes masivos, San Felipe del Moro y San Cristóbal, que, resistirán, que resistirían. Repetidos ataques de potencias rivales con, como Inglaterra, o, Holanda y Francia. Ahora quiero hablar de esto: de lo que construyeron aquí, la fortaleza o el Moro. Déjame poner una foto del Moro: del Moro, del Moro, porque el Moro es algo muy famoso en Puerto Rico. ¿Puerto Rico? ¿Ok? Pero ¿qué creen? Es bíblico: el Moro. Uh, esto aquí ok y esto era para uh, para que no llegara para poder resistir ataques de como dijo inglaterra holanda y uh, France, eh, francia pero y esto era para que se quedaran los puertorriqueños adentro de la isla pero dame génesis 49 génesis 49 en What is, you know, which one i want, right? yeah. el libro de génesis, capítulo 49, versículo 20. Mm -hmm. uh, versículo 22. rama fru fructífera es josé. Mm -hmm. rama fructífera junto a una fuente, junto a una qué? una fuente. ahora, Read that from the top again. rama fructífera es josé. ahora. José iba a tener muchos hijos. Hoy en día, por eso leímos que la población de los puertorriqueños era 3.4 millones. En, en Estados Unidos, creo que es 5 millones. Hay muchos de nuestra gente puertorriqueña en Estados Unidos y en la isla. Pero creo que hay más en Puerto Rico que en, digo, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en la isla de Puerto Rico. Así misma. Rama fructífera junto a una fuente. Junto a una fuente. Y si ven aquí, Puerto Rico está al lado del mar. Está rodeada del mar. Ok. Una fuente. Al lado del agua. Es una isla. Ok. Look at this one. Come on. Cuyo, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora. Leímos del muro o la fortaleza o el moro, dice, sus vástagos, sus ramas iban a salir del muro. Iban a so quiere decir que sus hijos es sus hijas iban a ir al iban a salir de donde están. Y qué hicieron? Se mezclaron y más las mujeres se mezclaron con los españoles con las otras naciones. Este muro esta fortaleza aquí era para que no llegaran a Holanda, a la, um, Gran Británica, ni, en Francia, para que no llegaran, para que los otros barcos no llegaran a Puerto Rico y, y conquistaran la isla, porque los españoles querían quedarse con la isla. Pero ¿qué hicieron muchas de las mujeres, que hicieron a uh, muchas de las puertorriqueñas se fueron, brincaron el muro, br brincaron el muro a ir a mezclarse con las otras naciones, ¿ok? y por eso dice está al lado de una fuente, ¿ok? y sus ramas se extendieron tras el muro. eso? Uh, le causaron amargura. No, that's it. That's, that's all it. I want. That's all I want. You want me to go back to the score? Yeah, go back to, to the, that, history? the history. Yeah. So este, este muro aquí que está en la, en la pantalla Está en la Biblia en Génesis 49.22. All right. So, um, aquí estamos. Under Spanish Columbus Rule. Um, bajo del dominio colonial español, Puerto Rico experimentó di diferentes niveles de autonomía económica y política a lo largo de los siglos. A mediados del siglo XIX, uh, sin embargo, unas, una ola de movimientos independistas en las colonias españolas de Sudamérica del Sur había llegado a Puerto Rico. En 1868, unas 600 personas intentaron de levantar. <coughs> en 1878, unas 600 personas intentaron un levantamiento con base en la ciudad Mont. Uh, montañosa de Lares, aunque el ejército español sofocó e eficientemente la rebelión, los puertorriqueños aún celebran el grito de Lares, el grito de Lares como un mo mo momento de gran orgullo nacional. Um, un segundo. Um, oh, no, que the, uh, vamos a ir a la se the, the segundo the That one ah uh, yeah alright ya. Um, yeah porque okay, pues es muy importante oh lo but vamos, the Puerto es un to war right? y vamos a ver el video también okay give me one second let me uh... el, el, el el video que estamos vamos a mirar también um, Enseña mucho, mucho de lo que, lo que uh, estamos pasando y, y el mentalidad que estamos empujando a un día el, a nuestra gente. Um, muchos de nuestros porteños, ¿Es que es el otro lado de la migración? ya. ¿Es el siguiente, ¿verdad? Sí. Go ahead and read, read Four Acres okay, acre. acre Act. Ok, The Four Acres Act. Ok. Ley Four Acres. En julio de 1898, durante la breve guerra hispanoamericana, las fuerzas del ejército de Estados Unidos ocuparon Puerto Rico en Guanica, en el lado sur de la isla, bajo el Tratado de París que terminó formalmente la guerra ese mismo año. España cedió Puerto Rico, Guam, Filipinas y Cuba a los Estados Unidos. El gobierno militar intentó. Inter, interino de los Estados Unidos establecido en la isla terminó en 1900, después de que el Congreso aprobara la Ley Foraker, acre, for acre, que instituyó formalmente un gobierno civil en Puerto Rico, habiendo disfrutado de una autonomía considerable en los últimos años del dominio colonial español. Muchos puertorriqueños se infurecieron bajo el control ejerci ejercido por Estados Unidos. En 1917 el Congreso uh, let me see. Right okay. en 1917 el Congreso aprobó la Ley Jones-Shafroth que otorgó la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños e hizo que los varones puertorriqueños fueran elegibles para el servicio militar. Unos 18 mil de los residentes fueron reclutados posteriormente, posteriormente para la Primera Guerra Mundial. Y fíjense lo que ellos dan, 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 si, si dan el ciudadano, ¿verdad? verá, verá, pero ¿para qué? Por su beneficio, uh -huh. para usarlos, ¿qué? Los, los cuerpos para la Para la guerra. Pero mira lo que dice. Dice, primero dice aquí dice, uh, en 1917 el Congreso aprobó la ley de Jones-Shafroth que otorgó la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños y hizo que los varones puertorriqueños fueran elegibles. So te dan uh, permiso de ser un ciudadano de Estados Unidos, okay. Y te dan permiso de ir a la guerra. Ok. So, ok. Eres elegible. Tú puedes elegir si quieres ir a la guerra o no. Pero. Ahora dice abajito. Dice. Uh, dame un segundo. Dice. Elegibles para el servicio militar. Ahora dice. Unos 18 mil de los residentes del territorio fueron reclutados. Quiere decir que los agarraron sin su conciencia. Uh, Ellos no fue, no, pues yo quiero ir a la guerra. No, fueron reclutados. Es, ahora es, ahora es su, ciudadano, tienes que ir. Esa es otra forma de, de esclavitud. Ajá. Así no vas para la cárcel, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Si tú no, antes en ese tiempo, si tú no querías ir a la guerra, ibas a la cárcel. So, primero les dijeron, eres elegible. Pero ellos ya sabían en su mente, no nah, lo, lo necesitamos en la guerra. ¿Quieres dónde el video? No, let's watch, uh, uh, let's read uh, Operation Bootstrap. También sube, puede ser. Ok. Uh, give me some time, Anita. Um, talk. Porque tenemos aquí, aquí tenemos que mirar lo que pasó también aquí en este tiempo. Porque es, esto es todo, como dice la Biblia. Give me a Romans 28, 28 porque vamos so, a we about earlier, uh -huh. pero esto esto es muy importante porque todo queremos que, que miramos que lo que pasa mal dios lo lleva por bueno todo todo lo que él hace verdad Lee el libro de romanos capítulo 8 versículo 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien dios entendió que nosotros vamos a amar a Dios. No amamos porque en ese tiempo, cuando ustedes, ustedes estamos en las maldiciones, que no estamos amando a Dios como tenemos que hablar, amarlos, ¿verdad? Tenemos su forma de amar, ¿verdad? Pero no la forma de Dios, es la cosa. Y, y, y todo lo que está pasando, lo que estamos leyendo, lo que pasó, es por lo bueno. Es por lo bueno. Mira, mira oh, no eso es malo. El tiempo como también José fue en Egipto, ¿verdad? En esclavitud. Era, eh, mira, es mirado mal. Pero Dios lo hizo por, bueno. por, lo hizo por bueno para salvar los dioses tribus de Israel. ¿Vale? Esto no, es. No, 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 no. Oh. Okay. You want so. the video, right? No, no they're, 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 read that one first. Bootstrap. And then we'll oh, okay okay uh, Operación Bootstrap. Dame un segundo. Okay, okay, okay. operación bootstrap grandes cambios políticos económicos y sociales azotaron a Puerto Rico después de la segunda guerra mundial en 1948 el congreso aprobó una ley que permitía a los puertorriqueños elegir su propio gobernador cuatro, cuatro años después Puerto Rico se convirtiera oficialmente en un estado libre asociado de los Estados Unidos lo que lo le permitió a la isla crear su propia constitución y leyes y le otorgó otros poderes de autogobierno. mira lo que dice so le iban a dar el, el poder a puerto rico de que ellos mismos pudieran ser su propia ley, su propio gobernador. para entonces los gobernadores ah. Okay. para entonces los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico habían lanzado conjuntamente un ambiciosos esfuerzos de instru, industrial, industrialización llamado Operación Bootstrap. Incluso cuando Puerto Rico at, atrajo una influencia de grandes empresas estadounidenses y convirtió en un centro de fabricación y turismo, el declive de sus industrias agrícolas agrícolas, llevó a muchos isleños a, a buscar oportunidades de empleo en Estados Unidos. Mira, so, ¿qué pasó? Des, como Estados Unidos siempre hace esto, lo ha hecho con la, aquí como California, lo hizo en California, lo, hizo con, lo hace con México, lo hace con los árabes que ven un lugar o oh, es un lugar muy bonito hay que hacerlo un lugar turístico para la gente que puede uh, uh, tener ese, ese lujo y ese dinero pero a la gente que vive allí no gana nada no tiene pierdan más pierdan más sí, Rob roban, roban de la tierra roban de la tierra ¿verdad? sí la riqueza de la tierra so, ¿Qué que hicieron los puertorriqueños muchos isleños Uh, buscaron oportunidades de empleo en Estados Unidos entre 1550 yeah, y yep. entre okay, we're good. Um, sorry. Entre 1550 y mil uh, 1970, discúlpeme, 1950 y 1970, más de 500.000 Personas, alrededor del 25% de la población total de la isla, abandonaron Puerto Rico, un éxodo conocido como la Gran Migración. Hoy en día, más de, 500, de, 5, uh, más de 5 millones de personas de ascendencia puertorriqueña viven en Estados Unidos, con enormes comunidades centradas en Chicago. Filadelfia, Miami, especialmente en la ciudad de Nueva York. So aquí en el gran uh, mig migración vinieron muchos. Mira, mira fíjense en el, en el tiempo, en el 50 hasta 70, ¿verdad? Uh -huh. Eso es muy importante porque en el año uh, 69, ¿qué vino? Este entendimiento de la Biblia, que los 12 tribus de Israel son los llamados hispanos negros los americanos y los nativos. Muy importante, muy importante. Hoy en día ya estás despertando la verdad más. Vamos a mirar el video. Vamos a mirar el, 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 este video. Uh, uh, vamos a mirar este video y, y, y vamos a mirar la mentalidad de nuestra gente, los, boricua, uh, los boricuas. Que están, ya, ya, la mentalidad que ya tienen, ¿verdad? Que está comenzando. Por... La mentalidad que te da Estados Unidos. Sí. Lo que, lo que, la mentalidad que ya de estar aquí en Estados Unidos por mucho tiempo, lo que te hace después de tiempo. También, también está esta mentalidad, ya está, están todos los hispanos, los negros americanos, todo eso, pero Efraín Primosa, estamos comenzando con Efraín, porque Efraín, eh, él, él es el líder de los, norte, no, 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 los norteños. De ¿verdad? la ley, de, de, de la. Del reino del norte reino, de Israel. El reino del norte, los llamás más los, los israelíes. Van a pensar que estás hablando de una ganga de los norteños. Los norteños. Nombre. No, no, son norteños, esos son norteños, Del rey del norte de Israel. Ok, vamos con el video. Uh, all right. Yo quería hacer mi carrera en el ejército, pero por, por la herida me licenciaron y yo salí con honorable discharge. A mí me entregaron varias medallas. Okay, here, let me go back, let me go back because that's not the beginning. Este hermano aquí, creo que se llama Luis. Vete. Right Ángel Luis. En el ejército, pues preparan a uno para todo, ¿verdad? Para enfrentar la, la guerra y, y para enfrentar las situaciones de la vida. Y una vez que yo estaba allá, que empezaron empezaron a ver los problemas. Me di de cuenta y mi deseo era no estar allí, pero ya no tenía remedio, tenía que seguir para adelante. El líder de la escuadra, que era nuevo, que el otro líder resultó herido y, y lo reemplazaron con ese nuevo, pues él no quería que yo caminara por la siembra de arroz. Cuando iba caminando, era de noche, eran como las dos de la madrugada, pues pisé la mina. Y cuando empiezo a descubrir la mina... No me percaté que la mina pues, estaba conectada arriba también. Unos instantes antes de que explotara, sentí como si Dios me cubrió, un manto que me cubrió. Y ahí, en ese instante, explotó la mina, me hirió mortalmente. Yo tuve casi nueve meses en recuperación. Cuando desperté, yo tuve siete días inconsciente, en coma. Al otro día, cuando la enfermera viene a, a, a me abre los ojos, yo no podía abrir los ojos. Y, y, y me abre los ojos, yo pude ver su rostro y le dije, mira, yo te estoy viendo y, 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 y tú eres rubia. Ella no lo creía porque llevaba tanto tiempo que me trataba, me mandan donde un, un especialista de los ojos y me tuvo como 40 minutos examinándome en una máquina, me metía y yo le decía todo lo que veía en el fondo de la máquina y cuando termina me dice, yo no sé cómo tú estás viendo. Yo quería pues, hacer mi carrera en el ejército, pero por, por la herida me licenciaron. Y yo salí con honorable discharge. A mí me entregaron varias medallas. Dentro de entre esas medallas, la más importante es el corazón púrpura. Esa medalla se la dan a uno por resultar herido en la guerra. Y para mí es la más importante, para mí es la más que me agrada, ¿verdad? Porque una medalla así, pues no se la dan a todo el mundo. Y es un honor tener una medalla como esa. Bueno, yo, yo hice mi parte. Yo, en ese momento, yo quería eh, eh, luchar por mi patria, porque aunque yo soy puertorriqueño, pues Estados Unidos es mi, mi patria también. Nosotros somos ciudadanos americanos y yo estoy agradecido por lo que los americanos han hecho por mí. Yo me siento orgulloso de haber sido un marín, de, de haber servido a la infantería de marina de Estados Unidos. Porque dice que un a o un SMO Este video está enseñando elementalidad que ponieron a nosotros, ya, ya no quieren pelear para la, para la Biblia, ya no quieren guardar los mandamientos, porque ¿qué? ya su Dios es el Estados Unidos, su Dios es otro país, Así es. otra nación, es decir, ¿verdad? Y, y, el, y, y, y unos muchos piensan que ya llegaron al reino. Cuando vienen de Puerto Rico aquí y tienen trabajo, trabajando, y tienen carro, casa y todo, ¿verdad? Creen que ya esto es mi reino. Ay, que esto no, nunca, nunca, nunca en años. Va we, a tener, made yeah, we made it. Y we made Nunca vamos a tener esto en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que, la que tenemos que mirar. Dice, give me the gift that strives the eyes of the wise. Porque le dan, cuando entran aquí, en la, aquí y, y ya, ya ni no es como antes, ¿cómo dice? ¿They use the word draft, Recluto. use draft, Recluto. Reclutar. Entonces, claro, ya no usan eso. Ellos entran voluntariamente, ¿verdad? Voluntariamente. Ellos, ellos entran al, 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 al militar, ¿verdad? Tenemos capitanes aquí que entraron al militar, eso. Eso uh -huh. es ya de, 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 de ¿verdad? Y, y eso tiene que cambiar porque. Este país va a estar destruido. Va a estar destruido, dice la Biblia. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, okay. versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. So, los regalos, las cosas... Con... ¿Qué? el corazón, el entendimiento, el entendimiento de, de, de qué, de qué debo que hacer, que yo soy del yo soy tribu de Ifraín debo que guardar los mandamientos, de que no puedo hacer eso, eh, 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 este, este país no es para nosotros, este está, este es lo que está ocurrido, nos, oh, cambiando la entidad de nosotros. Sí, you know? hijo, no, pues yo estoy, estoy feliz de lo que ha hecho Estados Unidos para nosotros y ese es el problema. ¿Qué, ¿Qué hizo Estados Unidos cuando cayó el huracán uh, en Puerto Rico? ¿Y qué hizo Donald Trump? Todos se van a enojar: oh, es que Donald Trump uh, es muy bueno y que esto y el otro, pero no ayudó. ¿Cuántos de nosotros perdieron hijos y hijas en esa guerra? As, oh, el, el capitán Yasho uh, y el capitán Lopin tenían una, una página de web que cuando estaba Donald Trump en, como presidente él uh, lo hizo de lo hizo de a propósito a no ayudar a Puerto Rico oh, sí. so, su, uh, su administración de, de Donald Trump sí. Lo hizo de a propósito para no ayudar a la gente de, de Donald Trump. Hicieron el mínimo. Fue, fue una investigación, sí. investigación uh, sobre el asunto que pasó en Puerto Rico uh, algunos años después. Apenas salió uh, donde dice que hicieron el mínimo, que no quisieron hacer nada. Pero era un, movi un uh, mo movimiento político que hicieron el mínimo para... Hacer algo nomás para las cámaras, nomás por el media, sí, para, sí. para que el mundo puede pensar que estamos ayudando, que el Estados Unidos sí, a, porque ayudó. Todavía hoy en día, vamos a, a, a Puerto Rico, la gente no tiene casa. Voy, voy a leer Lamentaciones, capítulo 4, versículo okay, 17. Okay. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando... En vano, nuestro socorro. En nuestra esperanza, aguardamos a una nación que no puede salvar. So, ahí estamos mirando a un país, ¿verdad? Una nación que no puede salvar a nosotros. Queremos que a toda la salvación, porque tenemos mentalidad de, de que un, un, un Dios uh, gringo, ¿verdad? Así o es. Blanco, ¿verdad? Uh, no no miramos nuestra gente no miramos nuestro Dios y, y los mandamientos en la Biblia ya miramos que a, a una religión ¿verdad? Mm -hmm. um, give me, um, sí. dame cinco y, y doce oh, let's go back to the uh, to the history the history the, the thing what, what do we got left give me one second Give me one second. You're going read the scripture you're going to No, let me see. let me see what it what it is. Oh, Alorico part of the US. Yeah, that one. Oh, goodness. This is gonna be good. Es este, es este, es este la tenemos que mirar porque um Keep on talking. Um go ahead, lay ese. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 12. A los príncipes colgaron de las manos no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto cayó la corona de nuestra cabeza hay ahora de nosotros porque pecamos el, el reino de nosotros cayó porque comenzó a ser la cabeza que debe que ser la cabeza de este mundo se hizo la cola verdad y, y, la, y la cola la cabeza por eso estamos, pasamos por esas maldiciones y estamos pasando todavía en ese tiempo no creen que no estamos pasando en esas maldiciones. Esas maldiciones solo siguen a nosotros, ¿verdad? you y it listo? Mm -hmm. All ¿Es right. Puerto Rico parte de U.S.? ¿Puerto Rico es parte de Estados Unidos? Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, pero el estatus ambiguo de la isla en relación con los Estados Unidos ha generado una acalorada debate. A lo largo de los años entre quienes apoyan sus estatus de estado libre, asociado quienes favorecen la condición de estado puertorriqueño en toda la regla y quienes quieren isla y quienes quieren isla para ser su propia nación independiente. ¿So ¿Qué está diciendo aquí? Una gente quiere que a Puerto Rico sea su nación independiente y otros quieren que Uh, sean parte de Estados Unidos. Como ciudadanos, como ciudadanos de un Estado libre asociado, los puertorriqueños pueden elegir un representante sin derecho a voto en el Congreso y votar en las primeras presidenciales, pero no pueden votar por presidente, porque Puerto Rico no es parte del colegio electoral. Después de tres votaciones, después de tres votaciones separadas en 1967, 1993 y 1998, que reafirmaron, que reafirmaron el, estat el Estado Libre asociado de Puerto Rico, la mayoría de los residentes que votaron en referéndum 2012, dijeron que estaban satisfechos con el estatus quo e indicaron que, se, que su opusión, opción preferida era estadidad. Sin embargo, cientos de miles de votantes dejaron en blanco la segunda parte del referéndum, dejando la, la cuestión abierta para un mayor debate. Un quinto referéndum en, uh, en, uh, en 2017 terminó con una mayoría de votos a favor de la estadidad, pero solo en 23% de los votantes. Un mínimo histórico asistió. So, no, no, no se hizo el estado, ¿verdad? No, y todavía nuestra gente puertorriqueña es... No es parte de Estados Unidos, abusan de la isla, abusan de la gente uh, y, y no, pero no pueden votar, los usan para la guerra, ¿ok? Y, y no tiene, no tiene las mismas, ¿how Sí, los mismos beneficios como un ciudadano son habitantes, no son ciudadanos. Un habitante no tiene las mismas derechas que Pu un ciudadano. Pueden venir aquí. Muchos de ellos vienen aquí a hacer la vida en Estados Unidos. ¿Verdad? Um, y muchos están aquí, van, regresan y todo, pero no tienen lo mismo. ¿Verdad? ¿Qué es la crisis económica? A ver, que de ahí. Uh... Ok. Yeah. Hey, um, ten, hey, y, y esto va a seguir, ¿verdad? Va a seguir esto. Lo más uh, opresión, lo que miramos en, 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 en la gente es en nuestro, nuestra gente. Uh, sí, y va, va, va a comenzar, así como, como, como comenzó con Efraín, con también va a estar con, con, uh, con, uh, comenzó con Judá, los negros americanos, está con Efraín. Y, y, y pa, nosotros pasamos por lo mismo, ¿verdad? Por eso dice que, que, que Judá es, es el uh, primero que va a comenzar y, y que así como en tiempo de 60 eran estaban que el, el, el Black Panther, ¿verdad? Uh -huh. um, el, el Black Panther Party y tenemos también uh, el, uh, el uh, Young Lords, Young Lords, el, los los jóvenes valientes. valientes do We get the article for that lady. No, I don't have it. Uh, um, the video. Yeah, the video. Give me one. I it to you? Um, no. Solomon talk So, so, like, la, la gente, la gente aquí, um, es muy importante porque uh, nuestro, nuestro, nuestra gente vienen, ¿vera? Uh, creen que van a tener una, una mejor vida aquí en Estados Unidos, pero siguen en lo mismo, ¿verdad? Dice okay. 28, the, the curses shall, uh, shall, uh, follow you. El libro de Deuteronomio, de capítulo 28, versículo 46, Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre so, va a ser, ser que un señal de esto, esas maldiciones va a ser un, un señal para siempre para siempre um, Versículo 45. 45 versículo 45 y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas hoy oh, yo yo, yo a pa, moverme para Estados Unidos va a ser mejor la vida Hoy voy para, para África, voy para Israel, voy a ir a, a, a lo que sea, ¿verdad? Siempre pensamos en eso, ¿verdad? Lee. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Okay. Give me one el libro de Génesis capítulo 23 versículo 4 extranjero y forastero soy entre vosotros dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi, mu mi muerta delante de mí entonces la Biblia en Génesis está diciendo que no somos ciudadanos en cualquier país donde vamos. En esta captividad donde el, el reino es de los Estados Unidos, del, del hombre huero caucasiano, nosotros somos habitantes nomás. La Biblia dice extranjero y forastero. So, so, estamos viviendo aquí físicamente, pero espiritualmente no tenemos nuestro reino. Vamos a ver este video de aquí. De, 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 uh, También más historia de, de, de Efraín, de los puertorriqueños. Puerto ok. Bueno, so a Escala en París, ahí da Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hace 50 años, en 1969, un grupo de puertorriqueños creó en Chicago y en Nueva York una organización inspirada de los Black Panthers, los Young Lords, un grupo de jóvenes que luchó contra el racismo y la falta de oportunidades para su comunidad. Ocuparon iglesias, hospitales para ofrecer servicios básicos a una población completamente olvidada de los poderes públicos. El movimiento duró apenas siete años, pero consiguieron cambiar muchísimas cosas. Y para hablarnos de este movimiento, hoy hace escala en París la periodista y escritora francesa, Claire Richard. Claire, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Bueno, Claire es autora del libro Young Lords, historia de los Black Panthers latinos, 1969-1976. Estuvo viviendo en Nueva York trabajando como corresponsal y es allí. Leyendo sobre los Black Panthers, que se entera de que había existido este movimiento, los Young Lords, ¿por qué decide escribir un libro sobre ellos? Al primero escribí algunos artículos, pero después, haciendo entrevistas con uh, miembros y, y leyendo archivos, me dio cuenta de que hablaban de su historia con muchos detalles y gran simplicidad y que. ...con eso podía escribir una historia... ...con muchos detalles muy concretos... ...de ese movimiento... ...y a mí es lo que me interesa... ...es la, como la, la realidad concreta de, de la acción política... Uh, ¿cómo, es, ...cómo es una vida que se dedica a la política... ...con qué dinero... ...cómo afecta a las relaciones íntimas... ...y todo eso lo puso a explorar... ...lo pude... A ...explorar en la historia de los Young Lords... Eh, los Young Lords nacen en Chicago... sí ...pero paralelamente también... ...se crea un movimiento muy fuerte... En, en Nueva York, en el barrio el Harlem eh, hispano fue el verano de 1969 ¿Quiénes eran los miembros de los Young Lords? que eran además súper jovencitos algunos tenían 16 años apenas Sí, sí uh, Los Young Lords so, se, eh, uh, se crearon en, en Chicago y al principio era un, un gang, una pandilla y que como las otras pandillas defendían su territorio y traficaban, traficaban drogas eh, en 1969, el, el jefe de esa pandilla que se llamaba Chacha Jiménez, que era jo muy joven, como 16 años, era en la cárcel. Y dentro de la cárcel eh, encontró a prisioneros políticos de Black Muslims y se, enteré, se enteró. De, uh, de la acción de las Black Panthers y luego decidió uh, de, uh, transformar su grupo en un grupo político inspirado de los Black Panthers uh, en Chicago. Pero en Nueva York la composición sociológica del grupo era un poquito diferente porque como los Lords de Chicago eran hijos y hijas de inmigrantes puertorriqueños, pero habían crecido en... Um, en las ciudades del norte como Nueva York, y ellos eran la primer, los primeros de su familia a ir a la universidad. Y entonces se encontraron en la universidad después de crear eh, los yonglos de Nueva York. O sea, que eran ya estudiantes y no miembros de, de pandilla, a diferencia de, Exactamente. De, de, de digamos, la rama de, de Chicago. Sí. Bueno, para escribir este interesantísimo libro se entrevista con varios integrantes eh, de los Young Lords de Nueva York, como Denis Oliver, Pablo Guzmán o, o Juan González. ¿Qué le impactó más de, de estas entrevistas o de estos personajes? Mm, Denis Oliver. Sí, sin duda, porque fue a visitarla en su casa y ella me impresionó mucho con su, su fuerza, como su valor, su manera de hablar también que intenté eh, traducir en, la, en mi traducción. Y también era, como se dice en inglés, muy badass, como muy muy fuerte. Y también fue ella muy que... Muy directa, me, ¿no? Muy directa. Uh -huh pero también con sin uh, sin bullshit como mm -hmm. se dice en inglés y también fue ella que me que me, uh, me ha que le, que le hizo comprender, que le hizo comprender sí, el, el papel de las mujeres en el movimiento el movimiento eh, tenía una sección ¿no? de, de mujeres era algo bastante adelantado a tiene que mirar que estos, uh, um, el Black panther Party, Uh, los uh, llamados uh, 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 the young lords que, que son los portiqueños eso no, er, no era una pandilla no era cuando comenzaron no er, eran para ayudar que para policía nuestro nuestro agente hacer policía en el lugar ayudar ayudar la familia ayudar los hijos ¿verdad? ayudar los a uh, uh, los a uh, los niños ayudar todo lo que, lo que estaba, usando, estaba haciendo el llamado gobierno no estaba haciendo lo mismo lo que estaba pasando en, el, en, el, en la comunidad de los gringos que estaba en los hispanos y negros. Uh, una cosa que sí dijo, uh, voy a buscar la foto de él. Um, Chacha Jiménez, okay, él es el que empezó The Young Lords y él, este, primero, era una ganga. Okay, primero Young Lords era una ganga, una pandilla. Luego conoció a What's the brother from uh, the Black Messiah, Judas and the Black Messiah, Hampton. Yeah, Hampton. Conoció a Fred Hampton um, y, y lo convenció. Hey, eso no es, el, ese no es el movimiento y se puede ver en la, en la película de Judas the Black Messiah. Um, y lo iba a hacer una ganga y después no lo hizo. Y este hermano aquí todavía, todavía está vivo y Dios quiera, podemos agarrar una entrevista con él. Sería un placer, sería un honor para agarrar una entrevista con él, uh, con, con el hermano Chacha Jiménez. Aquí está cuando era joven y de una ganga lo hizo en un movimiento político y aquí está uh, hoy en día se parece así el señor Chacha Jiménez, uh, muy, muy um, honrable, podría, ok, por lo que hizo por su gente en ese tiempo. Right. Y, y, pero sí, de una pandilla se hizo un partido político y para ayudar a la gente, porque el gobierno estadounidense no estaba ayudando a, a la gente hispana ni a la gente morena. Por eso movimientos como The Young Lords, por eso movimientos como Black Panthers. Mm -hmm. Uh, brown Berets, uh -huh. aim movement de, de, de los indios nativos los indios nativos, sí. se levantaron porque ellos iban a ayudar a, la, a su gente no iban a esperar por ayuda vana como leímos en en lamentaciones 4 Okay vamos a de uh, yeah, okay let's go let's read scripture in Hosea uh, 1:10 and, and uh -huh. vamos a uh, lo que dice la Biblia de, de nosotros que va a pasar los últimos días, ¿verdad? Um, you got it, uh -huh. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Oh, ¿Cómo comienza? comienza? Uh, yeah, sí, 10. Uh, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. Es, en el lugar, ¿qué lugar es el que le dijeron que no es mi pueblo? Aquí en, este, en, este, en las llamadas Américas, ¿verdad? Dicen, le, ¿Qué le dicen portiqueños, ¿verdad? Gente, gentiles, gentil, ¿verdad? Mexicano, hispano, ¿verdad? Es todos los latinos, todos sus nombres son que no son israelitas, ¿verdad? No son ifraín. De y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí, aquí, en el mismo lugar, van a decir que, que tú eres del tipo de Ifraín, y tú, y tú y ustedes están llamados portequeños, dominicanos, hispanos, mexicanos, son los israelitas. Son los pueblos de Dios, son la gente de Dios. Y nosotros estamos uh, predicando. predicando en las calles, en por YouTube, por, por, por escuelas. Estamos diciendo eso, porque esto es, se está naciendo uh, uh, otra vez, lo que, uh, despertando los profetas de, de Dios. ¿Vale? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. So, ahí, ahí dice que vamos a poner un, un qué, un, un solo jefe, ¿verdad? Una un, un, un cabe, cabeza, ¿verdad? La cabeza va a ser qué? Jesucristo. Jesucristo, que es lo que estamos uh, uh, hoy en día mirando y e entendiendo que, que nosotros tenemos a, 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 a regresar como que 12 tribus. Uh, predicando y practicando las leyes de Dios. Y eso que estamos haciendo hoy en día. Con eso uh, tenemos más información uh, de Efraín. Ya se acabó el tiempo, pero uh, hoy en día somos Israel Unidos en Cristo. Yo, yo soy uh, oficial Isaacar y conmigo era uh, oficial Eshaya uh, y oficial Salomón. Con eso dijimos Shalom. No, shalom, no Shalom.